esto te lo digo yo. Y en la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa recuerda poema. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta. Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, ya no hay nada que perder. Sacúdeme los besos, despéjame el espacio. Quiero perderme en el canela de tu piel. Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, tengo tanta sed de ti. No te metas así, Cami. Hola, bienvenida a The Voice. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Aranza Montiel. Ah, y yo recién les decía a los chicos como que me angustia mucho estar acá, este botón, es como una responsabilidad y tener como no le pongas tanta emoción a esto. Es un programa, es un juego, la música tiene muchos más matices y muchos más caminos que solamente este programa, que lo amamos y que agradecemos la plataforma, pero no te hace más o menos artista que un par de nos demos vuelta o no. O sea, no te hace menos talentosa. Eres increíblemente talentosa, tienes una voz preciosa y queda mucha carrera, queda mucho por descubrir de la voz. Y nada, solamente agradecerte por estar acá, por pararte ahí, que yo sé lo difícil que es. Te siento y es solamente una experiencia más en tu carrera. Eres más grande que esto. Mucho más grande. Felicidades. Que esto. De verdad. Muchas gracias. Quizás haya algo que me gustaría decirte y que te podría servir. Evidentemente, tienes una tremenda voz. Cantas bonito. Eres instrumentista. Todo eso es maravilloso. Pero si tú quieres transitar el camino de un artista, yo pienso que tienes que buscar tu propio sonido. Porque se nota un poquito demasiado tu influencia, uh-huh. En este caso con la canción que hiciste ahora, y haces cosas como Lamón, que está muy bien, que es una gran cantante y que es una gran escuela, pero este programa busca voces originales. Si fuese un programa de imitaciones, no habría ningún problema, pero yo creo que tú tienes que encontrar tu voz y tienes todo el potencial para hacerlo. Sí. Entonces, no quiero irme de acá solamente haciéndote un par de preguntas, quiero darte un consejo que te pueda servir a ti para que puedas emprender ese camino y quizás en un futuro puedes volver aquí mismo a este escenario y demostrar cuál es tu voz, de dónde viene y qué es lo que tú sientes. No sé qué piensas al respecto. Tienes toda la razón, sí. La verdad que agradezco mucho la oportunidad de estar acá. El estar acá ya es algo importante, así que estar frente a ustedes, tremendos artistas. Así que muchas gracias por la oportunidad. ¡Ay, preciosa! Ah. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa. ¡Chao! No soy buena haciendo esto. Me cuesta mucho. Claro. A mí me pareció que canta precioso. No, sí, canta lindo. Pero canta no me bonito. Di vuelta porque... Bueno, recordemos que es The Voice. O sea, es la voz que estamos buscando. A veces es lo que hay que buscar. Es